nos hemos trasladado a Ciudad Mateo, donde pues hay diferentes funcionarios del gobierno esta mañana para darnos a conocer toda la información sobre esta labor de limpieza que se está desarrollando este día. En estos momentos escuchamos al alcalde capitalino Jorge Aldana. El déficit de habitaciones a capital es altísimo y este proyecto puede ser un proyecto importante, siempre y cuando los estudios dictaminen que el camino es viable. Hoy arrancamos apenas la limpieza de la maleza para que se puedan iniciar una vez limpio todo el sector, la actualización de los estudios que tienen que ver con la parte de estructura, la parte técnica, la parte legal, la parte ambiental. Los equipos ya mañana se van a sentar a 2 de la tarde para comenzar a revisar documentos viejos y lógicamente actualizar la información de cara al futuro y ver la viabilidad o no de este proyecto. Bien, ¿cuántos días se va a estar en esta labor de limpieza por parte de la alcaldía y apoyando en este proyecto? La limpieza, abogado, eso va a durar un buen tiempo. Es un boulevard, ¿no? Y 3 avenidas, más 8 calles que están dentro de una maleza que tiene arbustos de más de 30 años, bueno, casi 30 años ha estado en abandono, entonces por lo tanto sabemos que va a llevar un buen tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas viviendas están en mejores condiciones y cuántas necesitan? Por ejemplo, vemos que en la que estamos actualmente no tiene techo. El proyecto se concibió para 5.000 viviendas, lo que es Ciudad Mateo, Tapias 1, Tapias 2 y Altos de las Tapias. Altos de las Tapias, que es donde estamos ahorita, se encuentran 691 viviendas, que era diseñado ya multifamiliar, ya no era unidad básica, y de una u otra manera es donde están las mejores viviendas, con granito, usted puede ver, fueron viviendas que fueron equipadas, pero sí fueron saqueadas durante el tiempo, ¿verdad? Y por eso están en estas condiciones. Se necesita también de un proyecto de electrificación. Es correcto, porque ha sido saqueado todo el proceso de electrificación, incluso en sus cajas de registro, en sus tomacorrientes y todo lo que tiene que ver en medidores, e incluso el sistema hídrico de la etapa del proyecto, pues saqueado, pues sus aguas negras hay que revisar, sus zonas de drenaje y todo lo que tiene que ver con los servicios básicos de la vivienda. ¿Cuánto podría tardar todo este proceso para poder ya ser habitado? Se va a reunir un cuerpo técnico mañana, ¿verdad? Donde se van a invitar todas las instituciones, un equipo multidisciplinario. En este momento solo es una limpieza para que demos paso al cuerpo de ingenieros ambientales, ingenieros civiles y a ecologistas, pues, que tienen que ver en el tema para determinar la viabilidad ambiental o financiera del proyecto. ¿Cuál es su nombre? Edwin Sánchez, gerente de ambiente de la alcaldía. Gracias, don Edwin Sánchez, por esta importante información. Y bueno, vamos a tratar también de consultar con el alcalde en qué porcentaje, alcalde. Alcalde, ¿en qué porcentaje podríamos decir que se va a ayudar a disminuir ese déficit habitacional que hay actualmente en la capital? Mira, hay que ir paso a paso. Hay que ir paso a paso. Lo primero es ir revisando y validando toda la información técnica ambiental para ver la viabilidad del proyecto. O sea, soñar, estamos soñando en darle, respirar, revivir este espacio, pero dependerá esos tipos de anuncios, valorar todos los dictámenes técnicos, legales y ambientales. ¿Y cuántas personas se espera beneficiar con esto? Aquí hay 690 viviendas, pero no es que no demos pasos adelante, no podemos hablar de beneficio de personas si todos tenemos todavía los actualizándoles. Primero lo primero, hoy estamos en limpieza, actualización de estudios, y esos estudios nos van a determinar después el camino de futuro a seguir.